Good evening, class. Hello, hello. Good evening, teacher. How are you today? How was your day? Hey, Jefferson, Eunices. Good evening. Good evening. Okay, we're about to start in a minute. In a minute. Solo dos cámaras veo encendidas. Mire cómo está la cosa. A tres. Hello. Good night, teacher. Hello. How are you, my dear students? How are you? Oh, I'm fine. I'm good. Siempre enthusiastic. Yeah, enthusiastic. Con ganas de aprender. Willing to learn. Ah, sí, mira. Yes, teacher. Ah, eso, Laura. Eso, con ese ánimo. Eso, Good evening. Good evening, Juan Antonio. Good evening. Welcome. Hello, Ingrid. Hi, teacher. Hello, everybody. Como dice un compañero mío, con todos los powers, dice. Así dice, así dice él siempre. Siempre anda contento. Yo no sé si yo soy el único, pero yo me quedo pasmado en lo que ustedes hablan a veces. ¿En serio? ¿Con qué? ¿Con las conversaciones en inglés? Sí, cuando hablan mucho inglés yo me quedo, o sea, quizás soy yo el que no sabe nada de inglés o bueno, no sé, yo como no sé nada de inglés, o sea, correcto, me está costando. Correcto. Ah, no, pero para eso tienen que apoyarse con otros tutoriales. ¿Verdad? En YouTube, ahí puede buscar inglés desde cero o inglés para principiantes. Aparte de las clases, para que tenga más apoyo. Hola, Herbert. Buenas noches. ¿Me escuchan todos? Sí. Ánimo, mire, le comento, así antes que inicien la clase, yo también fui participante de estos cursos y en un inicio pues así me tocaba y uno al principio siente que se siente un poco perdido, pero se aprende y uno hay que ser autodidacta también. Como consejo les doy a todos, ¿verdad? Hay que ver películas en inglés, escuchar música, traducirla, muchas cositas, ¿verdad? Eso ayuda, pero ánimo, no se desmotive, que no se sienta que aquí todos estamos para aprender, todos seguimos aprendiendo. Así se empieza, ánimo. Gracias. Apenas, ¿cuántas ya clases llevamos ya con esta? Five, ¿verdad? Manita. Five. Okay, it's our fifth class. Comenzamos, ¿ok? Hay temitas que tal vez sean un poco tediosos, pero es necesario conocerlos, ¿verdad? Porque son la base para poder seguir. Okay, my friends, we're going to start classes right now. I'm going to share my screen. Por aquí hay unos saluditos, veamos. Oh, buenas noches, ya corro aquí en mi plataforma. Atentamente, Sofía Romero. Muy bien. Y luego hay un listado. Que aún siguen atrasadas con la plataforma. Pilas. Okay. Let's share. I'm gonna share my screen.
por favor, cerrar sus micrófonos. Close your mics. And we're going to start right now, okay? Can you see my screen? ¿Sí lo ven? Yes. Okay, my friends, esta conversación no la hemos practicado, ¿verdad? Solo mandamos el audio. Corríjame. Hello. Está cargando. Ah, okay, okay, okay. No la hemos practicado. Okay, pero les envié el audio. ¿Eh? Voy a reenviar el audio. I'm going to resend the audio for you guys because I need you to practice. Pero sí la practicaron. Esa era la tarea, okay. Okay, so wow. What's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay, what are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Okay, my friends, are there any new words for you? ¿Hay palabras nuevas? You're welcome. Creo que es de nada, ¿verdad? Sí, así es. Correcto, Herbert. Good evening. Good evening. Okay, so no new words for you? Everything okay? Okay. Okay. I need a volunteer who can practice this conversation with me. Okay. Necesito alguien que practique esta conversación conmigo. Como modelo lo vamos a hacer. Dele, quiero practicar yo. Okay. Okay. So aquí vamos a hacer uno es Wendy y el otro es Helen. Okay. Okay. Okay, I'll start. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay, what are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Excellent. Very good, Herbert. ¿Cómo es eso que no, que no? ¿Cómo es que dice que no y yo veo que sí? Es que la verdad, este, me cuesta como el auditivo. Ah, ok. Como que también como leerlo, o sea. Ah, ok. Se escribe de una manera y se pronuncia otra, ¿verdad? Lo repensé, teacher, en conectarme ya. Ah, no, puede ser, si usted es lo que más participa. Porque quiero aprender. Eso, aquí sigamos, con paciencia lo vamos a hacer, ¿ok? Continuemos. Let me see, I need another volunteer who can practice with me. Vamos. ¿Quién? Yo lo voy a intentar. Ok. You start. Yo empiezo. Correcto. Ok. Wow. What this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open the box. Okay, what are these?
They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Congratulations, Andrea. Very good. Okay, chicos. Eso es lo mismo que ustedes hacen en grupo. So let's go work in groups. I'm going to create the group so you can practice the conversation, and then we come back and continue with more activities. Vamos a trabajar en grupos. I got 22. Okay, my dear students, you're gonna have 3 minutes to practice. Tres minutos, chicos. That is working. Very good. Hola. Hello, Jennifer. Teacher, estamos en el grupo. Es que no sé, me da como problema. Y me salió que me había regresado como donde estábamos todos, no al grupo. No sé si estoy en el grupo. Permítame. No, dice que no ha entrado. La voy a reasignar. Ah, ok. Gracias. Porque ya no la puedo dejar. Ya no me la aceptan en el mismo grupo. Okay. Mi otra preguntita, perdón, que le iba a preguntar antes que me saliera el cuadrito. Dígame. Esa presentación del ejercicio que vamos a hacer ahorita, ¿verdad que no nos las han enviado? Porque estoy viendo las láminas. Eso ya está. El mismo material que tengo yo aquí es el mismo material que está en la plataforma. Es que esa se supone que es la lámina 3, ¿verdad? La que usted ha puesto. Y yo en la lámina 3 tengo otra información. No, ya le capté la, no, esta presentación no la he compartido con ustedes. Ah, okay. La que compartí fue la anterior, de los primeros días. Ah, okay, me acuerdo. Okay.
Ahí voy. Okay, good. Hello. Hello. Hoy sí, ya salgo en el grupo o en el principal. Ya regresó. Ya vamos a terminar esto. Ok. Quédese ahí. Vamos a, vamos a practicar. Ok. Ok, Jennifer, I'm going to start. Wow, what's this? It's a camera. Yo digo lo de Helen, ¿verdad? Camera, sí. A camera. Okay. It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. Oh, what are they? These. They're earrings. Okay, who are ¿cómo? Oh, what are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Con D. No, interesting. Con T de tomate. Con T de tomate. Interesting. Very good. Interesting. Okay. Interesting. Thank you. Amigo, Rex. Out. Ahí le faltó. Thank you, Rex. They are very nice. Excellent, Jennifer. Okay, let's continue. Next slide. And I need you to pay attention on this. Okay, this is pronunciation time. The pronunciation of S of plural nouns. There are three ways to pronounce the S. We have ES, IS, or sibilants like CSX, ZSS, CH, SH, and GE. Examples: races, buses, boxes, prices, kisses, watches, beaches, changes. S sounding like an S or voiceless. P, K, T, F, P, H, and T, H. Examples: sleeps, books, hats, loves, wraps, and myths. It sounds like Z, voice consonant. Oh, consonant voice. Okay, B, D, G, L, M, N, N, G, R, B, and Y. Examples: crabs, words, bags, deals, dreams, fans, sings, words, gloves, plays. Muy bien. Ahora vamos a explicarle de otra manera. Ok, es tiempo de pronunciación. Vamos a aprender sobre la pronunciación de los nombres en plural. Aquí dice, there are three ways. Hay tres maneras de pronunciar la S. De hecho, en español nosotros no tenemos problemas porque todo lo que usted pluraliza, la S suena S.
en inglés es otro caso. La S tiene tres sonidos. Understand? ¿Vamos bien hasta acá? Ok, hay tres sonidos. La S toma tres sonidos. Ok, hey teacher, pero ¿cómo voy a saber eso? Ok, aquí le explico. Cuando el plural, o sea, la palabra que pluralizamos termina en C, S, X, Z, SS, CH, SH o G, al pluralizarlo, le vamos a agregar ES en su defecto o solo S, ¿verdad? Y esa ES va a sonar is. Un ejemplo, teacher. Is, o sea que races, buses, no. Ah, vale, voy a leer. Por ejemplo, aquí tenemos race. La palabra race. Es una competencia, ¿verdad? Una carrera, race. Bien. O como dice race car, ¿ok? Race, pero ya al plural, cuando yo le agregue S, están viendo abajo, ¿verdad? Sí. Ok, voy a hacerlo aquí. Yeah. Cuando ya lo pluralizo, eso ya no va a sonar race, no que va a sonar races. Races. Usted ve aquí entre plecas el sonido, ¿sí lo ve? Sí. Vaya, ES, ¿verdad? Races. Aquí dice is, entre plecas. ¿Sí lo ve? Sí. Ese es el sonido que va a tomar el ES. Races. ¿Sí? Races. Races. O sea, el plural de bus, buses. Buses. El plural de box, boxes. Boxes. Ah, boxes, o sea, caja, ¿verdad? Races. O en su defecto, el boxes. Verbo boxear. Pero boxes. Eso es otro rollo, ¿ok? Price, prices. Kiss, uno. Varios kisses. Watch. Watches, ditch, ditches, change, changes. Y aquí me salió cortada la palabra. La podemos, ahí está, changes, mire. Ahora no la entendí. Change, changes, ahorita lo arreglamos. Ahora, ¿comprende esa regla? Sí. Va, necesito que alguien me la repita. A su entender, por favor, con sus palabras. Voy. Ok. Race. La regla. Races. La regla. Races. Perdón. La regla. En español. Por supuesto. Ajá. Bueno, pero si alguien quiere que le ponga 10 en inglés, por favor. Según entiendo yo, es que si las termina en sílabas. C, S, X, Z, S, H, G, le vamos a agregar la E o la S o solo la S. Y la pronunciación de ese, en ese caso sería is, como en el caso de race, con la S es races. Perfecto. No sé si le entendí bien o sí, no. Sí, comprendió a la perfección. Ah, bueno. Compañeros. Yes. ¿Sí? Yo estoy satisfecho con esa explicación. Satisfecho. Muchas gracias, Andrea. Thanks a lot. Okay. Thanks a lot. Very good. Hay un compañero que tiene problemas ahí. Okay, let's continue. Okay. Let's go to the second way, la segunda regla. Hay un grupo me cierran los micrófonos. Close your mics, please. Close your mics. Close your mics. Thank you. Aquí dice cuando la S suena S. Es que los nombres o sustantivos van a terminar con el sonido
S-L-E-E-P-K-T-F-P-H-O-T-H. Veamos aquí. Sleeps. La S, aquí al agregar S, la S queda originalmente con su sonido. Sleeps, hooks, hats, loves, grabs, myths. Ok. Oh, teacher, ¿pero qué hace esa GH ahí? Esta GH toma el sonido F. ¿Cómo? No sé, eso los gringos lo inventaron. Ok, así que esto toma un sonido F. Ok. All right. ¿Comprendemos esa regla? Sí. Yeah. Sí, muy bien. Ok. Third way. Cuando la S toma el sonido Z, o sea, la voice consonant. O sea, B, D, G, L, M, N, N, G, R, D, and Y. Y todas las que terminen con sonidos vocales. Ok, entonces tenemos crab, que es cangrejo, va tan sabroso el cangrejo. Aquí está S, va a tomar el sonido Z. Ok, o sea, crabs, words, bags, deals, dreams, fans, sings, words, gloves, plays. Okay, o sea que hay una Z al final, okay? Understand? Yes. Okay, ¿hay dudas? ¿Alguien tiene dudas? Okay. Tengo una duda. Sí. En gloves es de guantes, ¿verdad? Correcto. Pero en singular se escribe glove con glove. E al final. Sí, correcto. O sea que lo que sucede que la E es silenciosa. Glove, glove. Y aquí son guantes, ¿verdad? Sí. O sea que ahí tomamos en cuenta más la B. El sonido final. El sonido de la consonante final. Ok. Muy buena pregunta. Y eso me va a servir a mí para ampliar la explicación. Por ejemplo. Let me see. Digamos una palabrita bien fácil que nosotros conocemos. Va, mire esta. Table. ¿Cuál es la consonante que suena? La última consonante cuando yo digo table. La E. ¿Ah? L. Table. L. La L, ¿verdad? Table. La E es silenciosa. Silent letter. Table. La L. Al decir tables. La E sigue. Silenciosa. Después de la L me paso a la S y la S acá, yo vengo y veo que toma el sonido Z porque está en el grupo de la tercera regla. Mire, tables. ¿Ya? ¿Sí? Vaya, otro ejemplito. Vaya, how do you say candela? O vela. Oh, vela. No. Mino sabi, entonces pregúnteme. Teacher, how do you say candela in English? No, I don't remember. Teacher, candela o vela. Igual, es lo mismo. Okay. How do you spell candela? Spell, okay. C-A-N-D-L-E. Candle. Candle. Igual es la misma pronunciación de al final que table. Candle es la L. Pero como yo tengo que comprar varias candelas, ¿verdad? Porque voy a cumplir un chorro de años. Candles. Ahí suena Z. ¿Ok? Candles. Ok, muy bien. Very important question. Thank you. Mire, nos aclaró muchas cosas. Any other question? Teacher, yo tengo una pregunta. Dígame.
Porque en tables la A se menciona como E y en candles se menciona como A. Fíjese que ya ahí algunas veces la A toma el sonido alfabético y a veces toma otro sonido la A. Pero no, ya eso sería entrar en otro rollo, ¿verdad? Una clase más profunda. Más avanzada. Fue más profunda porque eso nos tomaría una lección o por lo menos un par de minutos. Pero table aquí, la A toma el sonido alfabético. Por eso dice table y aquí candle. Esa ya es fonética, otra área. Ok, pero muy buena observación. Lo que nosotros tenemos que hacer es repetir tal cual se pronuncia la palabra. Me gusta, usted es curioso. Eso es muy bueno. Ok, right. Gracias. Ok. Ok, if there are no more questions, we continue with another activity. ¿Sí? ¿Nos vamos a otra actividad? Yes. Bueno, pero, okay, close your mics. We're going to practice the pronunciation of these words, okay? Close your mics, please. And repeat. Raises. Raises. Bases. Raises. Bases. Raises. Boxes. Okay, close your mics porque no se me va. Raises. Close your mics, please. Hagámoslo ahí solitos, sí. Okay, thank you. Races, buses, boxes, prices, kisses, watches, ditches, changes. Okay, let's continue. Sleeps, books, hats, loves, grabs, myths. Next example. Grabs, words, bags, deals, dreams, fans, sings, words, gloves, and plays. Very good. Let's continue. Ahora bien, what are you going to do? You are going to classify these words. Okay? ¿Qué va a hacer? Va a clasificarlas dependiendo del sonido y dependiendo de la regla anterior. ¿Ok? ¿Qué va a hacer? Va a pluralizar. ¿Ok? So I'm going to give you 5 minutes to work in groups. ¿Ok? Trabajen en grupo y luego vamos a checar. We're going to check if they're all right. Están correctas. They're correct. Okay. So let's work. ¿Comprenden las indicaciones? Do you understand the instructions? Yes. ¿Sí? Okay. Very good. Yes. Very good. Vámonos a trabajar. Let's work in groups.
Teacher, ¿nosotros somos un grupo o somos los que no tenemos? Sí, hay varios que no están. Ya voy, ahorita. Ahorita asigno. Sorry. Bye. Que quedaron varios afuera. Gracias. Okay, here I go. Thank you. There they go. Okay, very good.
Teacher. Hello. How do you say water bucket on... in Spanish? Waste basket. No, 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 in English, the pronunciation. Waste basket. Waste basket. Okay. Waste basket. Waste. Thank you. Waste. Waste basket. Welcome. Everybody here? Teacher, tengo un problema. Se me va la señal de vez en cuando y me saca de la aplicación de la plataforma. Hay señal débil, entonces. Sí, tengo señal débil, creo. Igual ayer tuve mala señal. Bueno, usted esté tratando de entrar siempre, ¿ok? Sí. Trate, trate con paciencia ahí, ¿ok? Probable que... internet monster. No es porque yo trabajo ahí, pero... No, es sigo. Por eso, probar con Monster. Sí, es que el problema es que está cerca al penal, por eso. Ándale. Eso sí, profe, es. Eso es, que está cerca al penal de mujeres. Y está, hay un poco de interferencia. Está, me imagino, ok. Pero siempre estoy ahí conectado, ¿verdad? Bien, que no, lo, no pueda participar, pero estoy ahí. Ok, muy bien. Ya nos damos por enterados. Okay. Okay. Thank you. Muy bien. Okay, let's practice, my friend. So we have here telephone, telephones. Ese suena Z, okay? Telephone, telephones. Okay. Telephone. De nuevo, aquí hay una silent letter, silent E. Mire, la E no suena. No decimos telefone, ¿verdad? Pedimos telephone. La N es la última consonante. Así que telephones, camera, cameras, book bag, book bags. Cuando la S suena como S. Desk, desks. Map, maps. Waste basket, waste baskets. O sea, basurero, ¿verdad? Basureros. Okay. Okay. And then we have cuando la IS suena is. Sentence, sentences. Exercise, exercises. Watch, watches. Watch. Okay. Okay. Ya nos va quedando más clara esa regla de pronunciación. Sí. Entonces, teacher, no tenemos que fijarnos en cómo está escrita, sino en cómo termina la pronunciación. ¿Cuál es la consonante final antes de agregar S? Ajá. ¿Cuál es la consonante? No, yo digo en el caso, por ejemplo, de teléfono, está la E, pero no suena. Si nos fijamos y a base a eso escribimos, nos vamos a confundir. Entonces tenemos que ver cómo está la pronunciación. Lo que suena al final, sí. ¿Qué consonante suena al final? Ok. Ok, muy bien, muy buena observación. Ok, let's continue, my friends. And let's go with this next activity. Aquí usted va a clasificarme estas, ¿ok? En la anterior ya estaban clasificadas. Yo le dije que clasificara. My is my fault, ¿ok? No. I didn't pay attention, pero ahora sí, mire usted. Cuando suena Z, cuando suena S y cuando suena is. Aquí ya tiene address, addresses. Ya le dieron un ejemplo, ¿ok? Pero aquí abajo le vamos a... borrar. Ok. Trate de hacerlo individual, por favor. Come on, let's do it. And send it to the chat. Let's work, my dear students. Vamos. Ánimo.
No me estén manchando, por favor. Hipotes. How are you, my friends? Hello. Creo que ya está yo. Ok, aportemos. Let's work. Vamos a ver. I'm going to ask you, my students. Ok, hagámoslo juntos. ¿Ya trabajaron? Let's do it. O a los que suenan como Z. A ver, give it to me. ¿Cuáles? Comencemos con una. Vamos a ver. Address. Television. Vamos, vamos a ir arriba, vamos en orden para que no nos, ok. Address, no, ¿verdad? Briefcase, tampoco. Clock, tampoco. Key, sí, ¿verdad? Porque suena, hay sonido vocal. Y al decir keys, esa S suena Z. Keys. O sea, la llave, ¿verdad? Las llaves. Keys. Okay, let's go. What about newspaper? No. ¿Cuál es la última consonante? R. Y esta está en la tercera regla, ¿verdad? La que suena como Z. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces es newspapers. Newspapers, que ya pasaron de moda. Newspapers. Mire, sorry, ¿qué me pasa a mí? Aquí está. Mire, esa S suena como Z. He's newspapers. Ya llevamos dos. Ok, vamos a ver otra. Pero como no puedo, quiero sacar primero las que suenan Z, ¿ok? First, no, ¿verdad? Stamps. Stamps, yes. Stamps.
¿Cómo suena esa S? Stamps. Entonces no, ¿verdad? Television, sí. Television. Es así, mire. Esa suena como Z. Television. Ahí está. Ok, good. Veamos. Tenemos tres, ¿verdad? Vamos a ver. Keys, newspapers, and television. Vamos a las que suenan como S. The ones that sound like S. When S sound like S. Cuando la S suena como S. Vamos a ver. Addresses, no puede ser. Briefcases, tampoco. Vamos a ver. Clock. Es así, ¿verdad? Yeah. Es así. Termina en K y al agregar S, esa S dice clocks. Clocks. ¿Cuáles son los clocks? What is a clock? Los grandes, ¿verdad? Los que están en la pared. Esos son los clocks. Ese es el clock. El que está en la pared. ¿Ok? No, el que andamos aquí es el watch. Watch. Es este watch. Y el que está en la pared es... reloj de mano. Clock. Correcto. ¿Sí? Ese es el watch. Teacher. Hello. Una consulta. Lo de watch, el pronunciado no es lo mismo como de lo de la vara, algo así, watch. Ah, no, es que watch, escuche, me va a escuchar. Ay, quiero que agarre, note la diferencia. Watch, ok, no. Tengo watch en wash. Como car wash. Ajá, oiga. Watch. Ah, es lleva un golpecito, lleva una T. Watch. Y lavar, wash. Okay. You're welcome. Very good. Muy importante. Okay, let's continue. Clocks, dijimos clocks. Vamos a ver. Keys, Dianon, newspaper. Vamos a ver. Stamps. Stamps. Es así, ¿verdad? Stamps. Stamps. Sí, suena S, ¿verdad? Stamps. ¿Y la última? Ticket. Excellent. Got a ticket to the tropic. ¿Se acuerdan de esa canción? Got a ticket to the tropic. Y solo eso me puedo, ya me olvidó lo demás. Es una canción de los 80. Yo venía viendo eso. Get a ticket to the traffic. Ok, muy bien. Por eso me dediqué a profesor, porque de acá, para cantante, no mucho, ok. Ok, so. Pero es buen profesor. Ay, gracias. Por ustedes lo hago, ok. Excelente teacher. Ok, no, aquí sería así, mire. Excellent students. Good teacher. Yes. Thank you. Okay. Clocks, stamps, tickets. ¿Se escucha la S? Yeah. Sí. Vale. Clocks, stamps, tickets. Muy bien. Let's continue. Vamos a la última. Let's go to the last one. Cuando suena is. Ah, ok, ya teníamos el ejemplo. Addresses. O sea, direcciones. Addresses, correcto. Addresses. Yo digo my address, pero your addresses, sus direcciones. Ok, tenemos una. Vamos a ver con este. Brief cases. O sea, portafolios. Brief cases. Portafolios. ¿Y el otro?
Horses. Very good. Excellent. Excellent. Horses. 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 Bolsos. Los bolsos de las chicas. En la aplicación de la que llenamos. Sí. De las secciones, salía una oración similar. Y oh. Sí, me quebré la cabeza porque nunca había escuchado la definición de persons para bolsos, sino que para mí era como bag. Y mochila era backpack. Backpack. Ajá. Y ay, sí, me costó, pero también, al final lo logré. Y también encuentra backpack como school bag. Oh. También está school bag. Pero sí, oh. Y tiraba mal a la, y yo no entendía por qué, si estaba bien escrita, según yo. Sí, y como era no, eso, la palabra. La plataforma ya está diseñada y no le acepta otra cosa, ya. Ah, sí. A veces un espacito y lo... Por un espacio. Oh, sí, qué horrible. Oh, por una minúscula, mayúscula. Pero ya tuvieron la experiencia, ya más adelante ya no les va a causar. Okay. Sí. Okay, let's close your mics and we're going to repeat the pronunciation of these words, okay? Close your mics, please. Y decimos keys. Keys. Newspapers. Newspaper. Televisions. Television. Clocks. 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 Stamps. 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 Tickets. Tickets. Addresses. Addresses. Briefcases. Briefcases. Purses. Horses. Horses. Okay, very good. We have another activity right now. Por Dios. Ya se nos fue la hora. My goodness. Digamos, teacher. No. Está buena la clase. Tengo mis otros hipotes esperándome. Okay, let's go to the attendance list. Sorry. Okay. Wow, sí, no me percaté. Okay, let me see. Vamos aquí. All right. Let me see, Alejandra María. Present. Thank you. Alexis Emanuel. Present. Presente. Thank you. Presente. Thank you. Amada Lourdes. Present, teacher. Thank you. Andrea Susana. Present. Thank you. Brenda Sofía. Present. Thank you. Brian Alexander. Present. Thank you. Claudia Lisette. Present. Thank you. David Roberto. No. No se presentó. Ok. Esteban Otoniel. Present. Thank you. Eunices. Sí, ¿verdad? La vi. Present. Sí. Flor de María. Present. Thank you. Glenda Carolina. Present. Thank you. Herbert. Por supuesto. Ahí está. Herbert. Eso. Very good. Thank you. Ingrid Morena. Present. Thank you. Jefferson Alexis. Present, teacher. Thank you. Jennifer Hernandez. Your teacher. Thank you. Jennifer Vanegas. Se nos perdió. Okay. Jennifer, creo que el audio no le sirve. No, pero ayer tampoco se presentó. El año 1900. Jennifer Arevalo. Presente. Jennifer Valle. Presente. Thank you. Jessica Maribel. Present. Thank you. José Ignacio, lo vi por ahí. Present, teacher. Thank you. Ayer no vino, ¿va? No, por motivo de fuerza mayor no pude. Ok, muy bien. Sí. Ok, excelente. José Víctor. Hero. Thank you. Jocelyn. Jennifer. Present. Thank you.
Juan Antonio. Present, teacher. Thank you. Juan Aide. Present, teacher. Thank you. Kathy Jordana. Here, teacher. Thank you. Kevin Alexander. No. Se nos perdió en acción. Kevin Stanley. Kevin. Stanley. No. No vino. Ok. Laura Virginia. Present, teacher. Thank you. Luis Alejandro. Sí, ¿verdad? Ha estado con problemas ahí, pero está. Luis Alejandro. Sí, lo vi. Presente, teacher. Sí, lo vi. Ok. Thank you, my friends. I'm sorry. No me percaté realmente, pero era la emoción, ¿verdad? El tema. Ok, thank you. Study. Ok. And see you tomorrow. Take care. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you. See you later. Bye-bye. Good night.